Volvé al cole con Tarjeta Sucrédito. Disfruta de la mejor financiación que te ofrece Tarjeta Sucrédito en útiles escolares, librerías, uniformes, indumentaria deportiva y muchas cosas más. Si todavía no tenés tu tarjeta, no te preocupes porque en su local de San Martín 850 te la entregan en el acto. Por otra parte, si querés cuidarte y tener los mejores tratamientos en estética, entonces hacé como yo y cuídate en Carola, Estética Facial y Corporal, que por supuesto te ofrecen los mejores tratamientos, como además el único aparato en Tucumán que combina dos terapias simultáneas como la radiofrecuencia y los electrodos. Estoy hablando del aparato de radiofrecuencia tripolar. Por más información, visítalos en 9 de julio 197 primero D o búscalos en Facebook como Carola Estética Facial y Corporal. En nuestra sección de tecnología, hoy queremos llevarte al CES, a la feria más grande de tecnología del mundo. Mira. En Las Vegas, la ciudad del entretenimiento, se realizó la CES, Consumer Electronics Show, la feria de tecnología más importante del mundo, en donde más de 3.000 expositores presentaron todo lo que se viene de electrónica. Para darnos una dimensión de lo que es, te tiramos algunos datos numéricos. Es una feria que se hace desde 1967. Asisten aproximadamente 150.000 personas en una superficie de 170.000 metros cuadrados y se exponen más de 20.000 productos. A pesar de la amplísima variedad de productos que se han ofrecido, hay que destacar los smartphones, tablets, smart TV, 4K, tablets y ultrabooks, y especialmente tendencias con la tecnología táctil como vencedora absoluta del CES 2013, junto al éxito de todo lo que apueste por lo híbrido o convertible o la consolidación del sector de la movilidad como la que tira del carro tecnológico. Uno de los grandes protagonistas que más se destacaron fue Sony, compañía que decidió apostar a su nuevo formato estrella, el OLED 4K, televisores con 4 veces la definición de un televisor normal. Como no podían dejar de lado los smartphones, Sony expuso su joya, el Sony Xperia Z, un teléfono que compite con los grandes de alta gama, pero con una característica especial. Puede caerse al agua sin problema, al igual que sus auriculares, por lo que uno puede escuchar música mientras nada en una pileta perfectamente. Samsung no podía ser menos, por lo que se lucieron mostrando su modelo S9 de 85 pulgadas, ultra alta definición. La marca lo considera una obra de arte, por lo que se lo presentó como un cuadro. Su característica especial es que convierte en cualquier señal Full HD en Ultra HD, integra el sistema de sonido en el marco. El famoso Samsung Galaxy no podía faltar, pero se mostró menos de lo que se esperaba, cosa que sorprendió porque en años anteriores hicieron sus grandes presentaciones, pero esta vez lo dejó para después. Las pantallas táctiles estuvieron presentes, ya que se fueron comiendo el mercado de las netbooks, entre otras cosas. A pesar de que se habla que su tamaño importa, en este encuentro en el CES hubo una tendencia a hacerlas gigantescas, por encima de 20 pulgadas. Panasonic, LG y Lenovo, que apuestan por modelos destinados para el área profesional. Este fue nuestro informe de tecnología, en donde te mostramos en un pequeño recorrido lo que fue la feria más importante de Las Vegas. Con la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Silva, Avenida Colón 120 y sucursales. Oh yeah. What's up, world?
Si quieres contar con la última tecnología en seguridad electrónica, no dudes en llamar a Vidicom, que ellos tienen instalación integral en sistemas de videoseguridad para controlar desde tu teléfono móvil. Por más información, búscalos en Avenida Juan B. Justo 1141. Además, no te pierdas toda la liquidación increíble que tiene Diseño Yerbabuena para vos. Vas a encontrar muebles, objetos, lámparas, sillones y muchas cosas más. Ya sabes, visítalos en Yerbabuena, no te lo pierdas. Nos vamos a la última entrega desde Bafwick. Vamos a mostrarte ahora los mejores looks de la gente que asistía a la Semana de la Moda en Buenos Aires y además uno de los stands más visitados de la feria. Mira. Estamos en el Buenos Aires Fashion Week 2013 y podemos ver que el cine también tuvo participación en esto. Tenemos atrás el stand de Disney de Oz el Poderoso. Estamos ahora con Laura en el stand de Oz el Poderoso, que es una película de Disney que sale ahora, ¿es así? Sí, en marzo en los cines. Contanos, Laura, vos estás acá por algo especial, estuvimos viendo, pero contanos cuál es tu función y por qué estás acá. Sí, bueno, convocaron a tres universidades, a UADE, a Siglo XXI y a la UBA. Cada universidad eligió estudiantes del último año para que los representen. Así se formaron equipos de 5 estudiantes aproximadamente y tenemos un diseñador tutor. Yo soy de la UADE y nuestro tutor es Garza Lobos. A cada equipo le tocaron 2 personajes para realizar. A nosotros nos tocó la Niña de Porcelana o el Mago de Oz. Perfecto, que son los que, bueno, la Niña de Porcelana que se ve ahí atrás, sí. Y el Mago de Oz lo tenemos ahí exponiendo justo así de fondo para que vean bien lo que está expuesto. O sea que los vestidos los hicieron en equipos. Sí. ¿De cuántas personas? De 5 personas. 5 personas. Sí. Y salieron seleccionados y están las distintas universidades, así es. Sí. Sí, en la UADE nos eligieron a estudiantes del último año por los mejores trabajos de la tesis. Felicidades y aparecerán en la película, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias. Listo, Laura, muchas gracias. Gracias. Seguimos en el BAF Week 2003 en Buenos Aires. Estamos preguntando a la gente, ¿por qué vienen al BAF Week? ¿Les interesa la moda? ¿Estudian algo relacionado con moda? Para ver los desfiles y para terminar de definir por ahí si vamos a estudiar algo de esto o no. Estudio diseño de moda y aparte es para venir a ver las propuestas, los desfiles. Nuevas cosas, nuevas ideas. ¿Viniste a algunos BAFs años anteriores? Sí, he venido a varios. ¿Cómo lo viste este año? Este año lo vi peor que otros años, como que han bajado mucho la calidad de las marcas que han traído y demás. Como que falta más diseño, nuevas propuestas, mejores diseñadores. ¿Qué parece que se viene en el invierno? ¿Qué colores? Se apagan los colores, se vienen escocés, bordeaux, animal print, cuero, tacha, púa, mucho rock. Verde, azul, bordeaux. Siempre colores más militar. Apagados que en el verano. Sí, tal cual. ¿Vinieron otros años a la BAF? Sí, hace como 5 años que venimos. Sí. ¿Cómo la vieron este año? Está buena, mucha gente, demasiada. Bueno, listo, muchísimas gracias y seguimos disfrutando del BAF Week 2013. Empezó la temporada escolar 2013 y, como siempre, los mejores precios y el mayor surtido lo encontrás en la librería más grande de Tucumán, Copitec. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Copitec Librería, San Martín 660. En Tucumán hay 80.000 personas con diabetes, pero solo la mitad lo sabe. Existe predisposición a tener la enfermedad en personas con sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial y que no hagan ejercicio.
Presta atención, porque si tenés sed y hambre en exceso, cansancio o somnolencia inusuales, deseos de orinar muy frecuentes, pérdida de peso sin motivos, lastimaduras que demoren en sanar, podrías ser diabético. El programa de prevención, detección y tratamiento del diabético te da la posibilidad de hacerte el análisis gratis en todos los hospitales y CAPS de la provincia. Y si tenés la enfermedad, te entregamos una cuponera para realizar un mejor control de tu tratamiento. Con un simple análisis podés tener una vida normal. Gobierno de Tucumán.